¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del informativo local, el de la pantalla de Canal 7 de Cablevisión. Esto es Monte TV, comprometidos con la gente, comprometidos con vos. Mi nombre es Martín Magrassi y tengo el honor de acompañarlos junto con este equipo en una hora y media de información local. Bueno, ¿qué tal? Arrancamos este día lunes con un fin de semana desde lo deportivo cargado, ¿no? Realmente tremendo todo lo que ha sucedido, es el comentario del día, de la semana, le diría del año, porque justamente estábamos todos a punto de ser testigos de una final histórica, ¿no? Y digo bien estábamos porque realmente no hay precisiones, se supone que va a ser el 8 de diciembre la fecha en que se disputará esta final, pero bueno, hay todavía repercusiones de todo lo acontecido el día sábado. Y realmente, bueno, ¿qué agregar, no? ¿Qué agregar realmente? Allí lo vemos a Angelici, que habría firmado este pacto de caballeros, como se lo estaba catalogando por el día de hoy. Hay una acusación fuerte que suena sobre Boca, ¿no? Y es que parece, se los tilda de cobardes, vamos a decir de alguna manera, señora, porque en realidad es otra la palabra. Pero lo cierto es que no están las garantías dadas para que esto suceda, ¿no? Realmente ante el mundo quedamos muy expuestos como lo que realmente sucede en nuestro país. Estamos incapacitados de poder organizar este tipo de eventos deportivos, que era de importancia a nivel mundial, ¿eh? Hoy la última noticia es que el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, ha renunciado, fue pedida la renuncia por parte de Rodríguez Larreta y lo estaría sucediendo Diego Santilli, que también es extraña la forma en que se van sucediendo las carteras y bueno, el paso de los mandos y demás, ¿no? Es bastante extraño. La ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, descartó la participación de la policía y de gendarmería, desmintiendo esto de que había sido una zona liberada. Esto, según ella expresa, se trata nada más que de una cuestión de barras bravas. Había sucedido el allanamiento el día anterior, esta especie de amenaza de venganza por parte del Barra Brava, del jefe de los Barra Bravas, por lo acontecido. Bueno, lo cierto es que un escándalo, no solamente nacional, sino internacional. El mismo sábado por la tarde, el mundo estaba reflejando sus expresiones, sus opiniones, entre ellos Batistuta, exjugador de la selección nacional, un caballero como realmente se lo conoce en este deporte, con expresiones realmente de consternación, ¿no? Y bueno, y de vergüenza. Vio ese término vergüenza ajena, ¿no? Que se dice, se expresa siempre. Bueno, en fin. Tremendo lo que ha sucedido. También hemos visto imágenes descabelladas como la de esta madre pegando bengalas en el cuerpo de su propio hijo, ¿no? Esta mujer fue detenida finalmente. El chico y sus hermanos mayores van a pasar a disposición de ayudantía de niños y de derechos de los niños. Y se está hablando, o sea, van a pasar a resguardo. Y se está hablando de la posible, si se cabe, posibilidad de que estos chicos se les quite la tutela a los padres. Está visto, señora, usted debe pensar lo mismo, que esta madre estaría incapacitada de poder cuidarlos, ¿no? Porque justamente ha expuesto prácticamente la vida de su hijo a terribles consecuencias. Estuvo declarando ante el fiscal que entendió la causa, que vio el video, que se viralizó, ahí lo vemos. Esto fue tomado desde un automóvil, las imágenes. Una fiscal tomó conocimiento de estas imágenes e intervino rápidamente. Se dice que la madre estaría o habría mostrado signos de arrepentimiento, pero bueno, el daño hecho está, señora. Si esto no era filmado y viralizado, realmente es una actitud que, por supuesto, yo creo que la gran inmensa mayoría de los argentinos debe estar repudiando. Es tremendo esto, ¿eh? Realmente, ¿hasta dónde llega el fanatismo? Si esto puede ser catalogado de fanatismo,
Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Va más allá. Estamos hablando de un tejido social ya, de una cuestión cultural, que, esto son expresiones mías, netamente mías, parece que no tuviera retorno. De esto parece que no hay retorno. La verdad, es tremendo, ¿eh? Bueno, en fin. Muchísimas aristas, muchos comentarios podemos hacer respecto de lo acontecido el día sábado. Muy lejos estamos, lejísimos. Yo creo que años luz de este sueño, de esto de que se había barajado, de que pudiera ser Argentina en algún momento sede de un mundial de fútbol. Estamos muy lejos, ha quedado demostrado, lamentablemente, ¿no? Tremendo, tremendo todo lo que ha pasado. Lo que debería haber sido una fiesta deportiva se transformó en una serie de acusaciones cruzadas. Aparentemente el gobierno porteño estaría también en cruces con el gobierno nacional respecto de esto. El presidente Macri se manifestó hoy y dijo que no entiende cómo las personas que fueron apresadas por protagonizar disturbios fueron, no inmediatamente, pero a las pocas horas fueron liberadas. Dice que realmente no entiende esta parte de la actuación de la justicia. Es algo que también nos preguntamos todos. La verdad, señora, es que la mafia y también parte de la política están enquistados en el deporte, y esto también es muy difícil de revertir, ¿eh? Es tremendo, es una triste verdad, y hemos quedado, como decíamos, ante el mundo expuestos como totalmente negligentes para la organización de estos eventos de tales características. Tremendo. Bien. Vamos a dar paso, ¿qué le parece?, a los principales titulares del día. Muchos de ellos se tienen que ver con lo que estamos comentando. Y justamente allí la foto de tapa del diario Clarín a través de Sergio Diarios. La rebelión en Boca que postergó sin fecha la final más esperada es el tema del día. En una noche de tensión, los referentes de Boca, Tevez, Gago, Benedetto y el DT Barros Schelotto, se plantaron frente al presidente Daniel Angelici para no disputar la final. Cerca del mediodía, Boca dio a conocer en un comunicado su decisión de no jugar y exigió un castigo para River. La Conmebol primero ratificó que se jugaba y después dio marcha atrás y avaló la postergación. En Núñez dijeron que no era solo lo firmado en un escrito por los dos presidentes. Mañana, en Asunción, se reunirán las tres partes. Boca quiere los puntos y River jugar la final. Sábado 8, la fecha que quiere la Conmebol. Buscan que el partido se juegue sí o sí y antes del Mundial de Clubes. También hoy estuvo en algunos programas televisivos el chofer de Boca, que dice jamás le tocó vivir situación semejante. Es más, él reclama por qué no estaban dispuestas las vallas que siempre generalmente se colocan en todos los partidos, que son unas vallas de 3 metros de altura para que esto pudiera evitarse. Y también, bueno, aclaró lo que se había comentado, digamos, lo que se había dado en trascendidos, ¿no? Y era que él perdió el conocimiento. En determinado momento recibe un botellazo, pierde el conocimiento y el vicepresidente de Boca fue el que toma el volante. De manera que esto podría haber terminado muchísimo peor, pero muchísimo peor de lo que ya se vio en todo el mundo. Otra cuestión también, los hinchas estuvieron 6 horas encerrados en el estadio y en un momento determinado, debido a estas avalanchas que había de gente que pretendían colarse, ahí vimos también padres con chicos en brazos corriendo para colarse y luego siendo retirados a fuerza de golpes y de palazos por las fuerzas de seguridad, como corresponde, ¿no es cierto? O sea, uno se pregunta hasta dónde llega, ¿no? Esto es realmente terrible, exponer a un menor de edad, a tu propio hijo, sea sobrino, lo que fuere, a consecuencias gravísimas, es impensado realmente. Bueno, las puertas del estadio fueron cerradas completamente, o sea que la gente estaban, como nos comentaba un amigo que tuvo oportunidad de ir allí, estuvieron encerrados 6 horas. Si algo hubiera sucedido dentro del estadio, o si de alguna manera esta gente hubiera sido presa del pánico y hubieran querido salir del estadio con las puertas cerradas, bueno, hoy estaríamos hablando de una tragedia inconmensurable. Es realmente patético todo lo que está sucediendo, ¿eh? También más titulares. Con la seguridad en la mira, despliegan 22.000 efectivos de fuerzas federales.
arranca la semana del G20. Esto también trae gran preocupación porque, bueno, ya se ha visto el fin de semana todo lo que puede llegar a acontecer en este lugar del mundo. El gobierno intenta despegar la violencia del superclásico del operativo de seguridad de la cumbre de los países líderes. Algunos presidentes traen sus propios refuerzos. Hoy están previstas marchas y cortes que se extenderán durante toda la semana. Dudas y críticas de la oposición. Más titulares. Hoy para Aerolíneas no hay acuerdo y el conflicto podría seguir. Afecta a más de 40.000 pasajeros. Es la cuarta medida de fuerza de los aeronáuticos en lo que va del mes. Más titulares para el día de hoy, primer día de esta semana. Estamos arrancando con vos y las noticias. La Unión Europea dio su ok al Brexit y ahora define Gran Bretaña. Voto en Bruselas. El Parlamento Británico tiene que validar el acuerdo de divorcio. También del orden deportivo, Racing buscó pero no pudo, fue 0-0 contra Banfield, cuyo arquero evitó varios goles. La Academia lidera con 2 de ventaja. Bueno, contentos, por lo menos los sufridos hinchas de Racing, ¿no? También, Bramford, Marsalis, el saxo y las reflexiones del orden de los espectáculos. Antes de tocar en Buenos Aires, habló de música y de músicos. Hasta aquí entonces los principales titulares del día a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Rivadavia con todo el material de lectura que vos estás buscando. ¿Qué les parece si damos paso a las efemérides del día? Las efemérides de hoy tienen que ver con una fecha muy importante que se estuvo de alguna manera celebrando o conmemorando el día de ayer y tiene que ver con el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Hubo actividades aquí en nuestra ciudad. Nosotros estuvimos el día viernes entrevistando a algunas de las personas que estaban organizando esta actividad que tiene que ver con el Día Internacional de la Violencia el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Y también por estos días circuló un material tremendo, ¿no? Tremendo de una mujer que habría filmado a su pareja tirándole algún líquido combustible y amenazándola, y ante el llanto desesperado de ella, amenazándola que la iba a quemar viva. Tremendo lo que está sucediendo. Violencia contra las mujeres, hechos que todo el mundo debe conocer en las efemérides de hoy, hasta que las mujeres y niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo, habría dicho Antonio Guterres, secretario general de la ONU. ¿Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer? La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio, violación sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil. Para mayor clasificación, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y así cumplir el derecho a la educación de las niñas. Luego también le restringe
el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo. 15 minutos han transcurrido ya de la hora 20, momento este de dar paso a la primera tanda comercial y a la vuelta de la misma seguimos informándolos. Prepárate para el verano con San Pietro. Aire acondicionado Split Noblex, frío calor de 2600 watts a solo 16.499 pesos de contado. Smartphone LG K4 LTE Quad Core en solo 3 cuotas de 1599 pesos. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light. La más amplia variedad en los rubros iluminación, electricidad, tecnología y alarmas. Encuentre la mejor calidad al mejor precio en Electric Light. Petraki 471, teléfono 405-265 o encontrarnos en www.electriclight.com.ar.
Retornamos cuando 21 minutos han pasado ya de la hora 20, 22 grados, dos décimas la actual temperatura. Y hoy por la mañana, frente al Palacio Municipal y en la Plaza Adolfo Alsina, se estuvo llevando a cabo la feria distrital que involucra, articula con escuelas primarias y secundarias. Todo el trabajo de los alumnos y los profesores expuesto allí para que los padres tengan oportunidad de ver qué es lo que presenta o representa cada colegio de nuestra ciudad y poder anotar allí a sus chicos, futuros alumnos de dichas instituciones. Estuvimos con el profesor de artística Esteban Müller y nos comentaba respecto de esta muestra lo siguiente. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar. Bueno, la idea de esta muestra es una propuesta que lanzó Jefatura para tratar de articular lo que es la parte del secundario con el sector del primario. ¿Por qué? Porque la idea es abrir la propuesta a la comunidad para que la persona que va a inscribir el chico en la escuela secundaria sepa qué es lo que se desarrolla en cada escuela y cuál es la oferta que hay en Monte. Entonces, de esa forma, prever también un montón de situaciones que tienen que ver con la cuestión de la deserción, que los chicos terminen su tránsito por el colegio secundario y, obviamente, elevar el nivel educativo de la ciudad, ¿sí? La oferta que tenemos es muy buena, los stands son muy variados, ¿sí? Y la idea es invitar a la comunidad a que sea partícipe y que se entere qué es lo que se desarrolla en cada escuela, ¿sí? En cada escuela particularmente. Hay gente que vino de la escuela técnica, hay gente que vinieron de todas las escuelas secundarias, de la secundaria 1, de la secundaria 2, la secundaria 3, la 4, la 5. Hay también gente que vino del instituto para que los chicos del secundario también puedan ver cuál es la oferta que hay a nivel terciario en Monte, que eso es muy importante. Y también hay un stand de la escuela número 7, que fue premiado en la Expotecnia este año, así que estamos muy, muy contentos de estar acá y estar compartiendo esta jornada que el día está tan lindo, ¿no? Vos como profesor de artística, imaginamos destacás la importancia de estas materias, de la importancia del lado artístico en la formación secundaria, ¿no? Porque hay muchos chicos que se vuelcan, obviamente, a este tipo de materias. El arte en el nivel primario y secundario es muy importante porque es el arte considerado hoy en día un mecanismo de conocimiento a nivel general, es parte de la cultura general. Lo mismo que el chico por ahí aprende a construir con cartón, lo puede llevar a cabo el día de mañana cuando tiene que hacer una construcción o saber cómo se hace un encastre con madera, y son conocimientos que se van integrando y van dando también paso a un proceso creativo de la mente, y eso hace que el intelecto se desarrolle. Antiguamente el aprendizaje se daba mucho de como una especie de acumulación de datos, el que más sabía era el que estaba mejor preparado. Hoy en día es diferente, tenemos computadoras que acumulan muchísima más cantidad de datos más rápido que lo que puede hacer un ser humano, entonces la habilidad que se busca ahora en el ser humano es una habilidad asociativa de esos datos. Por eso es tan importante la articulación y la integración entre todas las áreas, no solamente el arte hoy por hoy tiene que estar articulado con matemática, con geografía, con todas las áreas, y asimismo el resto de las áreas con el arte. ¿Por qué? Porque de esa forma se construye un conocimiento integral, ¿sí? Y vamos a tener chicos el día de mañana más preparados para la demanda que van a tener, sobre todo a nivel laboral. Entonces, la educación hoy en día está haciendo mucho hincapié en esto, por eso se realizan también todo este tipo de ferias y de eventos que lo que buscan es justamente que el chico trate de crear una conciencia asociativa de los contenidos, los pueda integrar y de esa forma poder crear ámbitos nuevos, ámbitos de desarrollo humano nuevos. Eso es lo que se busca con la comunidad. Esteban, ¿hasta qué hora va a estar desarrollándose esta muestra aquí en la plaza? Esta muestra arrancó a las 9 de la mañana y se va a desarrollar hasta las 3 de la tarde, pero va a haber un break de 12 a 1 para que los chicos coman, tengan un refrigerio, cada cual vaya a almorzar y después continuar a las 3 de la tarde vamos a estar reservando la muestra. Así que estábamos invitando a todas las personas de Monte, ancianos, niños, jóvenes, a que vengan, la visiten y que charlen con los chicos y que se interesen por lo que hacen, porque eso también promueve el desarrollo. Si los chicos están motivados por una sociedad que los contiene, van a desarrollar siempre cosas mejores. Con
Continuamos, 26 minutos han pasado ya de la hora 20. Hoy por la mañana también se está conformando la nueva Cámara de Actividades Económicas en nuestra ciudad. La Intendente Municipal, doctora Sandra Maggioli, parte del gabinete, estuvieron recibiendo a quienes conformarán esta nueva entidad en nuestra ciudad y nos lo explican en esta nota. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar. Bueno, agradecerles la presencia. La verdad que hace días que nos presentaron una nota. Ya la Cámara de Actividades Económicas San Miguel del Monte, así es el nombre, se ha conformado hace un tiempo. Están terminando de hacer la presentación un poco formal con nosotros. Ya trajeron la documentación. La idea es empezar a trabajar en conjunto y están por presentar a la sociedad algo que como montenses por ahí nos debíamos, ¿no? La agrupación, la conformación de vecinos con un mismo interés, que es desarrollar la industria, el comercio, la actividad económica en todas sus expresiones para facilitar trámites, facilitar la inserción y el desarrollo económico sobre todo el partido. Así que nosotros felices, por eso me acompaña la Secretaria General de Administración, Sonia Maggioli, y Sergio Montenegro, el Director de Industria y Comercio, en esta reunión, porque son los que más van a tener contacto seguramente con las actividades económicas y con la Cámara. Así que agradecerles a Miguel, a Jorge y a Sergio, que hoy en nombre de la Cámara vienen a contarnos un poquito más en persona de qué se trata, ¿no? Bien. Miguel. Martín. Buenos días. No, en realidad, agradecerles a nosotros la gentileza de escucharnos, de poder tener esta mesa de trabajo que recién se inicia y bueno, ponernos, decir lo mismo públicamente que le hemos dicho a ellos, ponernos a disposición del municipio, del ejecutivo, de la dirección de comercio, porque sabemos que hay mucho para hacer. Tenemos un grupo de gente muy voluntariosa, con muchas ideas, con muchos proyectos, mucha gente joven, mujeres, que tienen ganas. Lo que estamos haciendo es ordenarnos, organizarnos y sumar. La idea de esta comisión, de este grupo de trabajo, es sumar para que Monte pueda mejorar. Estamos aquí para trabajar, hay mucho para hacer. Las cámaras en la provincia de Buenos Aires tienen una actividad muy protagónica en lo que es la inversión, el desarrollo, los proyectos, y nosotros intentamos, esperemos lograrlo, el tiempo lo dirá, que esto sea muy abarcativo. Por eso lo de actividades económicas no es al azar la decisión de la denominación. Incluye desde el trabajador más modesto, que incluso puede no tener una habilitación comercial porque trabaja de manera independiente, con un servicio, es monotributista, bienvenido. Lo incorporaremos, lo ayudaremos. Hasta la industria que tenga la mayor capacidad de incorporación del personal. No pretendemos dejar ningún tipo de servicio, actividad productiva, comercial, industrial afuera. Todos son bienvenidos. Y la idea es que, bueno, a partir de ahora, en breve ya los vamos a invitar. El jueves próximo 6, hacemos una presentación pública ante la sociedad, con las instituciones, con el gobierno municipal, en fin. Y es plantearle a la sociedad que estamos acá dispuestos a trabajar. No es una tarea menor, esto sabemos que hace muchos años no tiene un rol protagónico, ni es un actor que no se conocía dentro de la sociedad. Por eso es que tenemos un trabajo muy, 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 muy grande. Primero explicar qué significa estar agremiado, qué significa defender intereses comunes de la actividad económica y estar preparados para solucionar y ayudar. No venimos con recetas mágicas, no somos ningunos discriminados. Simplemente es un grupo de empresarios, trabajadores, comerciantes, prestadores de servicios con voluntad de sumar. Por eso hemos tenido la suerte y la gratificación de poder charlar con ellos y, bueno, dispuestos a trabajar. ¿La Cámara dónde va a funcionar? ¿Va a tener un lugar propio, un edificio? Estamos en eso. En principio hemos hecho un acuerdo temporario con la Sociedad Rural, que hoy por hoy Nobles Obliga nos han acompañado, ayudado y casi apadrinado. Pues hemos hecho un acuerdo provisorio para tener un local que ellos nos han cedido, que tiene ingresos por Ruta 41, atrás de Senasa. Ahí hacemos nuestras reuniones de comisión, nuestras reuniones de mesa directiva,
e incluso hemos atendido ya algunos vecinos con algunas inquietudes. La idea, en breve tiempo, en tanto tengamos la suerte de que la comunidad nos acompañe y haya socios suficientes para poder alquilar un local, la idea es estar en un espacio céntrico que quede un poco más equidistante a toda la comunidad y brindar ahí un horario de servicio, en fin, poder atendernos mejor. Por ahora estamos en esa instancia. ¿Dónde está el motor de arranque de esta acción, de este accionar que están llevando a cabo? Y mira, si tuviéramos que poner un punto de partida, a principios de año, entre marzo y abril, fuimos invitados por la Cámara de Comercio de la vecina localidad de General Belgrano, a través de amigos comunes, que ya ni me acuerdo, gente que siempre en Monte está con el comentario, te encontrás en el café, en el lugar, cualquier lugar, che, la cámara, che, mirá qué lindo que está el logo, che, mirá qué lindo. Y nosotros, bueno, y fuimos a participar en una reunión de aproximadamente 20 cámaras, 21 cámaras de la Cuenca del Salado, y como dirían los chicos, nos flasheamos de todo lo que se hace, todo lo que se puede hacer, todo lo que nos falta por hacer, e incluso de ahí vinimos con una idea muy clara, administrando información, reitero, administrando información para brindarle a nuestros futuros asociados, podemos mejorar la calidad de todo el proceso productivo, de actividad económica, comercial, industrial. Y ahí empezamos a encontrarnos con gente interesada y bueno, se dispuso, se hizo, se cumplió con todo el protocolo que exige personas jurídicas, se constituyó una asamblea ad hoc de vecinos voluntarios, se conformó lo que se llama la comisión promotora. Esa comisión promotora se ocupó de hacer toda la elaboración y mejora de los estatutos. Si bien en el estatuto modelo, tuvimos la suerte de que lo hemos socializado a los 19 integrantes de nuestra comisión y todos aportaron algo. Corregimos, mejoramos, adaptamos. A partir de este grupo de cámaras de la Cuenca del Salado, nos vincularon a lo que es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos también ahí un gran apoyo y padrinazgo. Están a veces más interesados que nosotros porque ellos ven que el fortalecimiento de la región puede mejorar con una cámara más. La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires nos está ayudando con todo lo que es el asesoramiento jurídico y nos viene muy bien porque al no tener experiencia, tener alguien que hace eso todos los días, nos ha facilitado muchísimo la tarea. La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires está inserta a nivel nacional en la CAMI, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, con lo cual le da un respaldo en cascada muy sustentable. Nace un poco por ahí esta iniciativa y nos estimula la gente que alrededor nuestro pone expectativas en nosotros. Nos estimula y nos genera una responsabilidad muy alta. Bien, más que nada para título personal le consulto lo que generalmente pensamos los montenses es que la industria de servicio puede ser una industria que realmente no sea mucho más redituable hoy en día que una así con chimeneas, por así decirlo. ¿Qué opinión le amerita esta frase a usted? A mí personalmente coincido contigo, incluso mayoritariamente nuestra comisión apunta un poco a eso. Por eso abrimos el nombre, la denominación y rompemos quizás con un paradigma de lo que son las denominaciones de las cámaras que hablan de industria y comercio. Nosotros interpretamos, en base a muchas discusiones, que era limitativo y no encontramos el modo de ampliar a servicios, de ampliar a producción en menor escala, que puede no estar vinculada con las actividades agropecuarias, que ya la nuclea a través de la sociedad rural, y dimos en llamar actividades económicas para que sea incluyente, pero que permita también a lo que es servicios incorporar otra mirada a la economía local. Es un trabajo, chicos, créanlo, es un trabajo que no es menor, ¿eh? Hay suertes de tópicos que están instalados en nuestra comunidad que hay que trabajarlos. Nos ha pasado que invitando a futuros socios todavía no está claro qué significa una cámara. Nosotros tenemos que partir de ahí. Y después potenciarla y trabajarla, pero sí creemos en el área de servicios está. Tenemos un diagrama de comisiones ya previsto para trabajar, que un poco es análogo a lo que tiene la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que incluye industria, incluye comercio, incluye el proyecto joven, incluye la rama de emprendedoras mujeres,
incluye asesoramiento legal y contable, incluye turismo específicamente. Y dejamos uno abierto, que es lo que sería dentro de la Cámara nuestro futuro, que todavía no se debe venir. Intendente, qué interesante es esto que se comenta aquí, que el monotributista, el pequeño emprendedor, pueda estar incluido también, porque forma parte de la cadena productiva de nuestra ciudad. Y es cierto esto de que también era como una deuda que se tenía aquí en San Miguel del Monte. Sí, por supuesto. Yo siempre doy el ejemplo de los emprendedores, el Club de Emprendedores Montenses, que se creó justo de la iniciativa de ellos, pero de la mano muy fuerte del gobierno. Siempre Son y Sergio estuvieron presentes cuando yo no he podido. Y ellos necesitaron agruparse para salir a hacer las maravillosas cosas que hacen, tanto algo productivo. Exactamente 37 minutos han pasado ya de la hora 20. Seguimos aquí informándolos en vivo en este primer informativo de la semana. Ya los estamos recibiendo en el canal local con las noticias. Y en este caso, con la información para los productores locales. Y para ello recibimos al amigo Jorge Barberini. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo te va? Buenas noches, Martín. Bueno, buenas noches a los televidentes. Bueno, muchas gracias por darme el espacio. Por favor. Sí, le queremos informar a los señores productores que el remate anunciado, que lo anunciamos también aquí en esta casa, anunciado para mañana con el martillo de Pedro Noel y Rey, ha sido suspendido. El remate de mañana está suspendido. Y la otra cosa que le queremos informar a los productores es que este viernes 30 vence el censo agropecuario, ¿no? Exacto. Todos aquellos que necesiten más información, acercarse a la Sociedad Rural de Monte. Que bueno, que allí está la gente en esas oficinas está la gente que tiene a cargo el censo y le van a dar la información, pero el 30 vence. Por eso es que venimos a avisarles hoy que bueno, si no han sido notificados o por lo que sea, se acerquen allí, si no han sido censados, allí van a tener toda la información. Bien, toda aquella persona que se dedica a la explotación agropecuaria. Exacto. Es indispensable que esté dentro del censo, del marco del censo. Eso dice. Bien, pues se les va a complicar, como hemos manifestado aquí, para cualquier tipo de trámite, claro. Lo que fuera. Bueno, pero es el viernes, hoy es lunes, así que hay tiempo. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Bien, gracias Jorge por la información. No, gracias a ustedes, como siempre. Bien. Señor director, si usted así lo dispone, damos paso a una nueva tanda comercial y enseguida continuamos. Vení a Lavandería Tea, servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara, la ropa entra, pero las manchas se quedan afuera. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas y a la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 022-26-15-60-2020.
Dirección Pinazo y Sarre. De neumáticos se trata. A la hora de comprar, aquí le quiero contar de una manera sensata. No le digo que es barata ni que cualquiera da igual, porque amigo, acá el Aval lo tiene todos los días en Neumáticos García, el mejor precio final. A la hora de comprar neumático, la seguridad de lograr siempre el mejor precio final. 12 cuotas sin interés y con tarjetas del Banco Provincia, 10% de rebaja. Y además, llantas, accesorio, tren delantero, tuercas antirrobo de última generación y mecánica general. Consúltenos en Ruta 3, kilómetro 111-300, Monte. Nuestros teléfonos 022-71-420-955 o 443-063 o 409-200. neumáticosgarcia@hotmail.com. Llegan nuevos programas en la pantalla del canal local. De lunes a viernes, la mejor tarde la vivís acá. Desde las 17:30, todos los dibujitos en una hora siempre al top. Los viernes a la noche, desde las 22 hasta las 23, llega el resumen de noticias de la mano de él, Juan Menezes, que descomprime todas las noticias nacionales y locales con su inconfundible firma. Vuelve en Claudia Adentro, el programa que marcó una era en el Monte TV. Vuelve con más kilómetros de campo para recorrer y disfrutar. Poder mostrarles a ustedes a través del lado de adentro, desde el lado de adentro, por Monte TV, poder mostrarles este rancho rodeando. Anotalo, lunes de 19 a 20 horas. ¡Vuelve Lennon! Pancarta política, de la mano de Patricio Lennon, analiza toda la realidad política. Nueva programación en Monte TV y seguimos apostando a los programas que te acompañan día a día. En un pueblo chico, mano a mano, Cacho y la historia, Ideas Cruzadas, Trote, Magdalena, las sesiones del Consejo Deliberante, Concepto Hogar, El Noticiero y muchas, pero muchas cosas más. Monte TV te trae una nueva grilla de programación. Monte TV, sponsor oficial del pueblo. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidelladorna.com, pasa la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email,
elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videl Adorno. Retornamos cuando exactamente 14 minutos nos separan de la hora 21 y vamos a seguir compartiendo con ustedes material de esta feria distrital que tuvo lugar hoy allí en Plaza Adolfo Alsina, pleno centro de nuestra ciudad, que comprende las escuelas primarias y secundarias. Y en este caso estuvimos con los alumnos de la Escuela de Educación Técnica número 1. Ellos nos van a presentar un interesante proyecto con una bicicleta que a la vez posibilita que uno pueda cargar el teléfono celular. Hoy día que todo el mundo está desesperado buscando algún lugar donde poder cargar su teléfono para estar siempre en contacto con el mundo, lo que es la conectividad, estos alumnos han desarrollado este interesantísimo proyecto y nos lo cuentan en esta nota. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar. Feria y nos encontramos con los alumnos de tercero de la Escuela Técnica que hicieron un proyecto bastante particular y entretenido. Contanos un poco de qué se trata. Hola, buen día. Sí, nosotros somos de tercero primera. Mi nombre es Santos Santellán. Leandro Juliano. Y Valentín Cabaño. Bueno, lo que hicimos acá es una multicleta 100%, se llama el proyecto. Multicleta por bicicleta 100%, porque a través de un dínamo y al pedalear generamos que cargue el teléfono. Este proyecto fue dado pura y exclusivamente para adolescentes o adultos que utilizan la bicicleta como medio único de transporte. Nos contabas antes de empezar a hacer la entrevista cómo era el funcionamiento del dínamo y cómo hacía las conversiones energéticas. Claro, nosotros lo que quisimos hacer acá, antes de empezar de hablar de todo, fue que en tercero nos toca hacer una evaluación de saberes, que es un proyecto que consta de todos los conocimientos que nosotros aplicamos desde primero a tercero, que es nuestro año. Entonces, acá nos dan un tiempo para hacer un proyecto que implica una problemática que surge en la sociedad o que tengamos nosotros siquiera que queramos resolver. Entonces, una de las problemáticas que nosotros tuvimos acá fue que el año pasado tuvimos muchos problemas con la electricidad, algunos cortes que duraron uno o dos días. Entonces, el problema que tenemos nosotros, los adolescentes, básicamente, es quedarnos sin batería en el celular. Entonces, nuestra idea fue principalmente a solucionar ese problema. Entonces, lo que quisimos hacer es hacer el funcionamiento del dínamo, que es básicamente transformar la energía magnética en electricidad que abastece a unas lámparas LED o unos foquitos, cambiar el funcionamiento y que ese funcionamiento, la electricidad, abastezca un puerto de carga para el celular. Esto que hicimos nosotros soluciona el problema que tenemos nosotros, que ya dije, de la electricidad, que nos quedamos sin batería. Y otra también, que quisimos implementar otra problemática, que fue que en Argentina hay muchos problemas por falta de actividad física conveniente a la obesidad y producto de mucha falta de salud. Entonces, también implementa eso. Bueno, el funcionamiento de esto, como ya lo explicaron, el dínamo tira corriente alterna, lo que el celular necesita continua para cargar. Entonces lo que hicimos es un dispositivo casero donde lleva un puente rectificador que lo que cambia la polaridad de alterna a continua. Un condensador condensa la energía y lo manda al regulador, que es 5 volts. Que los 5 volts son los que necesita un celular para cargar, si no obviamente se explota. El momento esperado, vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Ahí estamos viendo la energía en movimiento, el dínamo que lo transforma, ¿verdad? Y le manda corriente al celular. Sí, eso es el funcionamiento básico de este proyecto. También quiero nombrar una problemática que nosotros tuvimos, es que perdimos mucho tiempo con esto, que fue que quisimos simplificar todo el sistema sacando un cargador portátil de auto, que son los que se conectan en el puente de 12 volts,
Sacamos la plaqueta que tiene ya implementado el UCB y quisimos simplificar todo y sacar dos cables del dínamo y conectarlo ahí. Eso nos hizo perder mucho tiempo, ya que no cargaba, no regulaba, porque el dínamo regulaba a 6, nosotros la plaqueta regulaba 12 volts y el dínamo que nosotros habíamos puesto era de 6 volts. Entonces tuvimos esa problemática que nos hizo perder tiempo, también nos complicó con la entrega del proyecto, pero lo hicimos bastante bien. Después tuvimos que sacar el proyecto, sacar todo ese sistema y poder hacer todo casero con todos los componentes que se pueden reutilizar de una plaqueta de impresora, de computadora, de cualquier dispositivo tenemos los componentes. Nuestro proyecto, que fue este, lo entregamos en la evaluación de saberes y tuvimos en la primera instancia tuvimos el mejor puntaje y en la segunda instancia tuvimos el segundo mejor puntaje, ya porque habíamos tenido unas complicaciones que surgieron después de haber terminado el proyecto, pero al fin y al cabo lo tenemos acá. Quería nombrar también que ya lo quisieron comprar al proyecto, porque a mucha gente le movilizó la idea, le gustó. También lo quisieron presentar en la Feria de Ciencias. Y nosotros lo que tenemos acá es satisfacción, ya que tenemos un proyecto que lleva nuestro nombre, un proyecto que podemos decir, esto lo hicimos nosotros, lleva nuestra esencia y está acá. Esto es lo que nos hace la escuela técnica, nos da los materiales, nos da todos los recursos para que nosotros podamos hacer esto. Para último, para recalcar que los componentes y todos los han reutilizado de otros materiales, ¿verdad? Claro, sí. ¿Querés decir vos cuánto gastamos? Lo que nos costó más fue el dínamo, porque es lo más caro, que está como entre 500 y 600, y esto lo reutilizamos de computadoras, impresoras, y que más o menos estaría 10 pesos cada uno. Así que no sería mucho el gasto que se utilizará en esto. Para cerrar, ¿le quieren dejar un saludo a su familia, que esto seguramente lo va a estar viendo? Sí, le mando un saludo a mi familia. Sí, yo también le mando un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar. Interesante proyecto, por cierto. Y seguimos con esta feria distrital que involucra a las primarias y secundarias de nuestra ciudad. También estuvimos dialogando con los chicos de la Escuela de Educación Técnica número 1, que en este caso, conjuntamente con la dirección de prensa de nuestro municipio, han desarrollado un dispositivo o específicamente unos contenedores que servirían para clasificar los residuos urbanos. Esto forma parte también de una campaña que, por supuesto, es amigable con el medio ambiente y que vendría muy, pero muy bien a nuestra ciudad. Lo vemos en esta nota. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar. Bueno, soy alumno de la Escuela Técnica, en la que se divide en dos modalidades, una maestro mayor de obra y otra electrotecnia. Bueno, lo que le venimos a presentar son proyectos en base a esas dos modalidades. Voy a quinto y lo que hicimos, bueno, con los chicos de quinto, fue un proyecto para la municipalidad que se trata de un contenedor de basura en la que, bueno, tiene bolsas de lona, está formado por hierros estructurales y está constituido para con banderolas para poner los residuos en la bolsa de lona. Lo que tiene este contenedor de basura, que va a estar compuesto por un panel solar, en realidad es una placa fotovoltaica que está al lado del contenedor, en la que la placa fotovoltaica va a estar conectado a un regulador y a una batería recargable. También el contenedor va a estar compuesto por entradas a USB, en la que sirve para conectar los cargadores del teléfono y en base a la placa fotovoltaica pueda cargar el teléfono. Hay que aclarar también de que esto no es un prototipo, sino que se va a llevar a la práctica, ¿verdad? Claro, este contenedor va a estar en cualquier parte del distrito. También recalcar que son removibles y tienen un buen sistema para ser removidos las bolsas, ¿verdad? Se pueden sacar. Sí, se pueden sacar. Ahí mi compañero le va a mostrar.
Esto lo pensamos más que nada para lo que juntan la basura, que le sea más efectivo. Bueno, está compuesto por dos ganchos en la que va a estar la bolsa, y este gancho lo va a tratar de sostener para que se mantenga de derecho la bolsa. Contanos un poco cómo fue la diagramación, qué materiales utilizaron, también de diseño para construir la jaula. Bueno, como dije antes, está compuesto por hierros estructurales de... Bueno, perdón, pero no me acuerdo las medidas. Por hierros estructurales y, bueno, y las bolsas hechas de lona. Y por una parrilla o por un... Bacho, ¿cómo era? Por una malla en la que va a estar la bolsa. ¿Y el diseño a quién, por parte de quién estuvo a cargo? El diseño lo hicimos nosotros a través de planos y croquis, que bueno, lamentablemente nos olvidamos, pero los planos están hechos en computadoras que tenemos en la escuela con la ayuda de profesores. Para terminar, contanos como alumno qué se siente haber empezado esto desde la práctica, haberlo llevado a un prototipo y que muy posiblemente antes de fin de año ya lo puedan utilizar los montenses. Y bueno, yo siento una alegría enorme porque al fin podemos terminar el proyecto. Tuvimos poco tiempo para presentar este proyecto y contento de poderlo haber terminado junto a mis compañeros y bueno, que se va a usar. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar. Tenemos más para compartir con ustedes respecto de estos proyectos presentados por los alumnos de distintas instituciones educativas, en este caso de la Escuela de Educación Técnica número 1. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante sería si los mayores prestáramos especial atención en las propuestas de los chicos. Recordemos que ellos están en edad de la etapa secundaria, ¿no? Y qué interesantes propuestas nos están haciendo al resto de la comunidad. Sería interesante que por ahí quienes tienen un lugar de representatividad en nuestra ciudad a través de una banca en el Consejo Deliberante, les prestaron un poquito más de atención también, ¿no?, a estos proyectos. Seguimos luego de una tanda. Prepárate para el verano con San Pietro. Aire acondicionado Split Noblex, frío o calor de 2600 watts a solo 16.499 pesos de contado. Smartphone LG K4 LTE Quad Core en solo 3 cuotas de 1599 pesos. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. De neumáticos se trata. A la hora de comprar, aquí le quiero contar de una manera sensata. No le digo que es barata ni que cualquiera da igual, porque amigo, acá el Aval lo tiene todos los días en Neumáticos García, el mejor precio final.
A la hora de comprar neumático, la seguridad de lograr siempre el mejor precio final. 12 cuotas sin interés y con tarjetas del Banco Provincia, 10% de rebaja. Y además, llantas, accesorio, tren delantero, tuercas antirrobo de última generación y mecánica general. Consúltenos en Ruta 3, kilómetro 111-300, Monte. Nuestros teléfonos 022-71-420-955 o 443-063 o 409-200. neumáticosgarcia@hotmail.com. Llegan nuevos programas en la pantalla del canal local. De lunes a viernes, la mejor tarde la vivís acá. Desde las 17:30, todos los dibujitos en una hora siempre al top. Los viernes a la noche, desde las 22 hasta las 23, llega el resumen de noticias de la mano de él, Juan Meneses, que descomprime todas las noticias nacionales y locales con su inconfundible firma. Vuelve El Audio Adentro, el programa que marcó una era en Monte TV. Vuelve con más kilómetros de campo para recorrer y disfrutar. Poder mostrarles a ustedes a través del Audio Adentro, desde el Audio Adentro por Monte TV, poder mostrarles este rancho campeón. Anotalo, lunes de 19 a 20 horas. ¡Vuelve Lennon! Pancarta política, de la mano de Patricio Lennon, analiza toda la realidad política. Nueva programación en Monte TV y seguimos apostando a los programas que te acompañan día a día. En un pueblo chico, mano a mano, Cacho y la historia, ideas cruzadas, Brote, Magdalena, las sesiones del Consejo Deliberante, Concepto Hogar, el noticiero y muchas, pero muchas cosas más. Monte TV te trae una nueva grilla de programación. Monte TV, sponsor oficial del pueblo. Maderas Kengini, las mejores maderas, los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3, kilómetro 108-800, San Miguel del Monte, 022-71-40-63-24, Maderas Kengini. Tenemos lo que necesitas. Vení a Lavandería TEA. Ahora entramos en tu vehículo. ¡Sí, sí! Limpieza de tapizados en TEA. Te lo dejamos 0 km. Horarios de lunes a sábado por la mañana de 9:15 a 12 horas y a la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-15-4703-33. Dirección Pinazo y Sardén. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidaladorna.com. Pasa a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videla Adorno. Llega Monte TV Clasificados.
un lugar donde vas a poder comprar y vender la moto que ya no usás porque compraste el auto, el iPhone que te regaló tu ex, la guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar, la caña de pescar que ya no usás, el cochecito del bebé, la cámara de fotos que te quedó vieja, la ropa que ya no te entra, los materiales que te sobraron del mueble de la abuela, el casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV clasificado, los libros que usaste cuando estudiabas ecología, la vaca de tu campo, el LED, la heladera, la moto cuaderno, tu alquiler, aberturas, la paleta de pádel, el kayak, el juego de olla, pelo pincho, perfume, espalda, silla, todo eso y mucho más en Monte TV clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011-15-5000-35000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14:30 a 16 horas. Monte TV clasificados, una nueva forma de comprar y vender. Retornamos, 7 minutos han pasado ya de la hora 21 grados, 6 décimas la actual temperatura. Muy agradable está la noche en nuestra ciudad, como para andar así de manga corta. Bien, bien, la verdad es que muy linda temperatura. Vamos a dar paso a continuación a información necrológica. El día 22 de noviembre en La Plata, y a la edad de 91 años, ha fallecido quien fuera en vida Ricardo Antonio Mancini. Sus restos fueron velados el día 23 de noviembre a las 11 horas en el cementerio Parque La Piedad, dirección de duelo, calle 33, esquina 21-22, 1346 de La Plata. También el día sábado 24 de noviembre en Lobos y a la edad de 68 años ha fallecido quien fuera en vida Roque Alberto Arbizu. Sus restos fueron inhumados el día de hoy 26 de noviembre a las 10 horas en el cementerio Parque La Piedad, dirección de duelo Félix de Azara número 764 de Monte. Nuestras condolencias para las familias. Tenemos ahora para compartir con ustedes información de ANSES. ANSES informa que el próximo martes, o sea el día de mañana, las oficinas de ANSES permanecerán cerradas al público. ANSES informa que sus delegaciones y oficinas no prestarán servicios ni atenderán al público el día martes 27 de noviembre, mañana, por la celebración del Día del Trabajador Previsional Argentino. En tanto, el miércoles 28 al público abrirán con total normalidad. Se recuerda que en el sitio web del organismo www.anses.gov.ar se pueden gestionar consultas y realizar trámites durante las 24 horas los 365 días del año. El día 12 de noviembre de 2009 se promulgó la ley número 26.533 que declara el 27 de noviembre como el Día del Trabajador Previsional Argentino en conmemoración a la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación en 1943. Y aprovechamos, por supuesto, desde esta producción para enviarles un saludo, un abrazo a todos los trabajadores de la UDAI Monte, aquí que siempre están muy bien predispuestos a ayudar a todos con sus trámites pertinentes allí en ANSES. Feliz día, el día de mañana para todos ustedes.
Tenemos información deportiva para compartir con ustedes. A ver qué les parece. Ahí tenemos imágenes. Estamos viendo imágenes, 11 minutos han pasado de la hora 21 a la sub-13 del Club Deportivo Independiente Campeona. Son los mejores entre equipos de 22 ligas de la provincia. Los chicos de la sub-13 ganaron por 2-0 a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, 6-3 en el global, sumando los goles del partido de ida, y fue el mejor de todos del torneo, Ulceoba. El Depor se consagró como el mejor de la unión de las ligas del centro, este y oeste de la provincia de Buenos Aires. Los goles los convirtieron Maxis Proviero y Baltasar Stefano, ambos en el complemento en un durísimo partido con el rival que estuvo a la altura de la instancia. Deportivo, vamos, Deportivo. Allí tenemos el festejo, algunas instantáneas del encuentro. Tenemos una recorrida por todo el campeonato en las distintas fechas y allí vemos a sus protagonistas. Y esto vamos a aclarar que es muy importante para el deporte local, porque estamos hablando de los mejores entre equipos de 22 ligas de toda la provincia, Y los nuestros, los locales, resultaron campeones. Así que nuestras felicitaciones para nuestros excelentes embajadores del deporte en la provincia de Buenos Aires. Y ahora nos corresponde, como cada día, compartir con ustedes las informaciones que nos llegan desde la ciudad de La Plata a través de las 10 noticias. Estaba comprando un cliente primero, la chica la estaba atendiendo y entraron dos hombres, uno con gorra y el otro así nomás. Bueno, el cliente salió, después se acercaron los dos, los hacían así, que le dé todo y la chica no lo quería dar a todo. El ratero abría y era un día vuelta con el cuerpo en la caja. Y el otro decía, el chorro decía, dame, te pego un tiro. Y después la chica se dio cuenta que era de arma de juguete, ¿viste? Y le pegó una trompada, le tiró una trompada. Ahí cuando gritó, yo estaba acá y salimos corriendo nosotros. Y lo corrimos a la mitad de cuadra, lo corrimos nosotros. ¿Y ahí lo agarraron? No, se fueron, porque ya no corrimos más, porque de miedo, más allá había más gente, ¿viste? Hasta medio cuadra nomás nos quedamos. El motivo principal es la gran ola delictiva que surgió a partir del relevamiento de todos los comisarios de Zona Norte y con la intención de disolver el comando también Zona Norte. ¿Cuándo se produjo todo esto? Y el jueves pasado nos enteramos que relevaban al comisario de acá cuando teníamos todo un diagrama armado para protección a los vecinos, porque se vienen los 3 meses más delictivos, porque las fiestas salen a robar y enero y febrero tenemos los escruches. Entonces, lo que decimos acá con los vecinos, que nos pasamos tiempo en la comisaría trabajando con ellos y que después te releven un comisario diciéndote que no es por
mala gestión, sino porque es una decisión política, porque hubo tres vecinos que dijeron que no se estaba haciendo nada. Bueno, nosotros acá tenemos las estadísticas de cómo trabajó la comisaría en 11 meses. Volvimos a la escuela secundaria 51, donde la semana pasada aquí fue violada cuando iba hacia su casa una chica de 16 años. Pasaron los días, pasaron las horas, lo que no pasa es la preocupación de los padres, que en gran número volvieron a estar aquí, en la puerta de la escuela, fiscalizando los trabajos que se están haciendo. Esos vinimos más que nada a ver si se cumplió lo que nos prometieron tanto el delegado como el comisario, que en estos momentos se está arrimando a la zona también. Pero sí, se está haciendo algo, se está haciendo algo y bueno, estamos contentos porque se está bajando un poco los árboles, el pasto. ¿Sos la mamá de...? Nosotros como padres, gracias a Dios, entre todos la niña está bien. Como mamá, reclamo para que las autoridades de la municipalidad... Otro reclamo, otra movilización más. Hoy más que nada me sumo a la lucha y al dolor de la madre y familiares de Lucía Pérez, que lamentablemente hoy tenemos que seguir saliendo a la calle por todas nuestras Lucías, víctimas de femicidio, de violencia, de abuso patriarcal que venimos llevando. El Estado abandona a nuestras pibas mucho antes que desaparezca. Yo esto lo vengo denunciando, que a Joana el Estado la desapareció antes que la desaparezca una red de trata. Joana desapareció acá en la nariz de todos. Habiendo tantas cámaras de seguridad, la cámara de seguridad que tiene la estación de servicio, dio muchas datas, dio mucho inicio de quiénes y cómo se la llevaron a Joana, y esas cámaras nunca fueron revisadas en su totalidad para que a Joana la encuentren con vida, como la estamos reclamando hoy a sus 16 meses. Otro año más de lucha de la no violencia hacia las mujeres. Porque si bien nos matan, nos asesinan, también el no tener que darle de comer a los pibes y que el bolsillo no te alcance a fin de mes, también es un femicidio. También por ese lado es violencia. Y esta frase que lleva la emblemática de la bandera este año es: yo te vi defender una pared, pero las pibas no aparecen. ¿Por qué? Porque las pibas siguen sin aparecer, el clero, ni los políticos, ni la policía, ni nadie se hace cargo. Y las pibas desaparecen y las matan impunemente y nadie se hace cargo de nada. Es una marcha que incluye muchos reclamos. Muchos reclamos. La falta de compromiso con el Estado. Sabemos que en Berisso hay un albergue que te sus 72 horas. Pero 72 horas no es nada. Necesitamos algo, una casa, hogar, algo para las mujeres en situación de violencia. El compromiso, el formar un buen conjunto de lucha. Más o menos ronda un 20%. Es decir, la bajada de bandera de 24 pesos... y cada ficha por 130 metros, 3 pesos. ¿Fue un acuerdo de todos los bloques? Bueno, nosotros lo tratamos en comisión, fue aprobado, y después en el recinto fue aprobado. Nadie se opuso, ninguno de los bloques se opuso. ¿Esto atiende a un pedido de los taxistas que no puedan hacer frente al incremento de los costos? Y lógico, este es un pedido de los taxistas, en su conjunto, y lógicamente ante el aumento de los combustibles y de los costos inherentes a la función de ellos, sí, ameritaba hacer un ajuste de la tarifa. ¿Cuándo entra en vigencia esta nueva tarifa? Después que se promulgue por el intendente, cuando la promulgue, creo que en estos días se debe promulgar y entrará en vigencia a partir de los primeros días de diciembre. La empresa que hace más de 25 o 30 años que está en nuestra ciudad fue la que cotizó el valor más económico y en este sentido fue la que se llevó la licitación. De todas formas, quiero recalcar que vamos camino a una reconversión del sistema de recolección. La idea es ir a contenedores, que es un tema complejo porque cada uno en su cuadra va a tener que tener un container en la puerta de su casa y eso puede causar algún tipo de inconveniente o molestia, a nadie le gustaría, pero como platense nos tenemos que acostumbrar a que no es lo mismo que el camión pase solamente una vez y frene en un lugar que frene 10 veces por cuadra, y además podemos sacar la bolsa a cualquier hora porque sabemos que está el contenedor, o sea, tampoco nos obligamos a que haya una hora fija para sacar el residuo. Y complicado. Ahora con el tema del Superclásico hay que ver cómo viene River y a partir de ahí ver
que va a ser Troglia, ¿no? Y una victoria. Nada más. ¿Puede ganar a River? Sí, obvio, son partidos distintos a lo que son del torneo y entonces hay que dejar todo y esperemos ganar. Es un solo partido este, así que puede pasar cualquier cosa. Un solo partido, puede pasar cualquier cosa. ¿Viaja con la familia? Con la familia. ¿Qué van, auto? Auto. Haciéndole la aguanta a Gimnasia. Entiendo que es un contexto particular porque River no jugó, pero bueno, yo creo que Gimnasia con sus armas puede hacerle partido a River. ¿Cómo hace para contener a un equipo que es finalista de la Copa Libertadores? Y bueno, es complicado. Yo creo que si Gallardo se anima a poner un mix, puede estar un poco más parejo en los trámites del partido. Así que bueno, a tratar de hacer lo máximo esfuerzo posible para tratar de pasar. Vamos con todas las expectativas. Si no, no estaríamos acá. Por suerte va a ir mucha gente, por lo que se ve. Y hoy por hoy tenemos un final feliz, la salida de Melena y Mansa a un lugar más adecuado para tener un mejor bienestar y una vida en libertad. ¿Cuál es el lugar que elegiste? Se van a Minnesota, en santuario de felinos mayores. Es un santuario que aloja más de 100 felinos. Justamente es el mismo santuario al que va a ir nuestra tigresa Colón el año que viene. Así que es un lugar espectacular para aquellos que tienen una edad donde pueden readaptarse, donde pueden lograr una vida en libertad y no ya en cautiverio que como han vivido desde que nacieron. ¿Qué características tiene este espacio? Es un santuario de más de 100 hectáreas, donde hay una población controlada, no es que están libres, si bien están libres sí, pero hay una población controlada por profesionales. ¿Por qué? Porque necesitan readaptarse. Estos animales han... Generalmente los que viajan han nacido o han vivido su mayor parte de vida en zoológicos. Hacía 6 años del último amartizaje, como se llama, está aprobado por la Real Academia Española, el hecho de aterrizar en Marte, bueno, lo llamamos amartizaje. 6 años hacía de ese último descenso. Y bueno, ahora le tocó a otra nave de la NASA, la nave se llama InSight. Luego de 6 meses y medio de trayecto, ahora a las 17 horas de Argentina, acaba de aterrizar. Y bueno, envió ya su primera foto, ya lo hemos puesto en las redes sociales. Ya son fotos públicas y la verdad un éxito increíble porque es muy difícil descender en Marte de manera exitosa. Y esta nave es histórica por algunos aspectos, en particular dos de ellos. Es la primera vez que vamos a poder instalar un sismógrafo en otro planeta. Un sismógrafo es básicamente un instrumento que lo que permite es captar y medir las ondas sísmicas, ¿sí?, los sismos que hay en un determinado lugar. Neumáticos Bermúdez. Y qué linda noticia esta, ¿no? Del traslado de los leones del zoológico de La Plata a ese santuario en Estados Unidos. La verdad es que los zoológicos ya no debieran permitirse más en el mundo, ¿no? Por lo menos parece que se está realizando o empezando a gestar una movida de este tipo, lo que celebramos, por supuesto, todos aquellos que amamos a los animales. Vamos a compartir con ustedes la última tanda comercial y a la vuelta de la misma nos estamos despidiendo. Llegan nuevos programas en la pantalla del canal local. De lunes a viernes, la mejor tarde la vivís acá. Desde las 17:30, todos los dibujitos en una hora siempre al top. Los viernes a la noche, desde las 22 hasta las 23, llega el resumen de noticias de la mano de él, Juan Meneses, que descomprime todas las noticias nacionales y locales con su inconfundible firma. Vuelve El Audio Adentro, el programa que marcó una era en el Monte TV. Vuelve con más kilómetros de campo para recorrer y disfrutar. Poder mostrarles a ustedes a través del Audio Adentro, desde El Audio Adentro por Monte TV.
poder mostrarle este rancho papián. Anotalo, lunes de 19 a 20 horas. ¡Vuelve Lennon! Pancarta política. De la mano de Patricio Lennon, analiza toda la realidad política. Nueva programación en Monte TV y seguimos apostando a los programas que te acompañan día a día. En un pueblo chico, mano a mano, Cacho y la historia, ideas cruzadas, Brote, Magdalena, las sesiones del Consejo Deliberante, Concepto Hogar, el noticiero y muchas, pero muchas cosas más. Monte TV te trae una nueva grilla de programación. Monte TV, sponsor oficial del pueblo. Vení a Lavandería TEA. Ahora entramos en tu vehículo. Sí, sí, limpieza de tapizados en TEA. Te lo dejamos 0 km. Horarios de lunes a sábado por la mañana de 9:15 a 12 horas y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfonos 02226 15 47 03 33. Dirección Pinazo y Sardén. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidaladorna.com. Pasa a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videla Adorno. Llega Monte TV Clasificados. Un lugar donde vas a poder comprar y vender la moto que ya no usás porque compraste el auto, el iPhone que te regaló tu ex, la guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar, la caña de pescar que ya no usás, el cochecito del bebé, la cámara de fotos que te quedó vieja, la ropa que ya no te entra, los materiales que te sobraron del mueble de la abuela, el casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV Clasificado, los libros que usaste cuando estudiabas ecología, la vaca de tu campo, el LED de la heladera, la moto guadaña, tu alquiler, aberturas, la paleta de pádel, el kayak, el juego de olla, pelo pincho, perfumes, palacilla, todo eso y mucho más en Monte TV Clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011-15-5003-5000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14:30 a 16 horas. Monte TV Clasificados, una nueva forma de comprar y vender. Retornamos cuando 28 minutos han transcurrido ya de la hora 21 a 21 grados 2 décimas en la actual temperatura. Estamos ya a punto de cerrar nuestro informativo del día de hoy, el primero de esta semana, pero no lo haremos por supuesto sin antes conocer los datos del tiempo. Pronóstico del tiempo para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana, día martes, se espera un día parcialmente nublado con una mínima de 16 y una máxima de 27 grados centígrados. El día miércoles también se presentará parcialmente nublado con una mínima de 17 y una máxima de 26 grados centígrados. Y el día jueves, lamentablemente, llegan las lluvias con una mínima de 16 y una máxima de 25 grados centígrados. Un milímetro aproximadamente precipitaría sobre nuestra ciudad. Damos paso a las loterías nacional y provincial. Lotería de la provincia 5.656, L56 para la caída. Lotería nacional 5.930, L30 para Santa Rosa. Farmacia de turno esta noche en nuestra ciudad, Farmacia Elmsauer en Rivadavia 371, el teléfono 405-888. Nos estamos despidiendo, ¿qué dice en la pantalla de Monte TV? Ya llega en un pueblo chico esta mesa de conversación, de debate, de conversación entre amigos, en la cual usted puede participar a través de nuestras vías de contacto. Martín Magrassi es mi nombre y los hemos estado acompañando junto con todo este equipo en una hora y media de información local. Nos reencontramos mañana a partir de la hora 20. Que tengan ustedes buenas noches y un buen descanso.